De hoy es pastas de té. Están muy ricas. Los ingredientes que vamos a utilizar son 90 gramos de azúcar, 130 de mantequilla, 300 gramos de harina, 2 huevos, una cucharita de levadura química, un sobre de vainilla y para la decoración necesitamos 100 gramos de frutas secos, chocolate blanco y negro, y poquito de mermelada. Echamos el huevo. Añadimos el azúcar, mantequilla, y mezclamos todo bien. La mantequilla tiene que ser en el ambiente de la cocina. Después añadimos el azúcar vainillado. Una cucharita de levadura química. Y mezclamos de nuevo. Y ahora echamos la harina. Después de amasar nuestras galletas, la ponemos en papel film. Y la metemos en la nevera durante una hora. Ha pasado el tiempo necesario. Ahora cogemos nuestra masa, la cortamos y la ponemos aquí para aplastarla. Después de estirar la masa, la cortamos con moldes diferentes. Y después cortamos con otro molde como esa. Y ahora pasamos para el tercer modelo. Cogemos un molde cuadrado como este y lo cortamos también. Después de colocar las galletas en la bandeja, cogemos un molde pequeño y la cortamos poquito en el medio. Y también con un molde pequeño la cortamos en el medio también aquí. Y después lo ponemos en el horno más o menos 10 minutos. Y ahora pasamos para la decoración. Primero cogemos el chocolate que hemos derretido
y la metemos poquito encima de la galleta. Después colocamos poquito frutos secos. De esta manera. Y con la misma manera ponemos aquí poquito de chocolate negro. Y la ponemos encima frutos secos, nueces, almendras y cosas diferentes. Y ahora pasamos para la decoración del segundo. Cogemos poquito de mermelada y la echamos al medio y colocamos la otra arriba así. Y después cogemos poquito de chocolate y hacemos rayas. Me queda así. Y ahora pasamos para el tercer modelo. Cogemos las galletas que tiene agujeros así y la ponemos poquito de azúcar glas. Después cogemos la otra galleta y meter poquito de mermelada y taparla con otra. Voy a repetir, cogemos poquito de mermelada. Está aquí, tengo la mermelada de albaricoque y la tapamos con la otra y seguimos así hasta que terminamos todas las galletas que tenemos. Nuestras galletas están listas. Espero que os gusten y lo probáis en vuestra casa. Al próximo vídeo, inshallah.